Wimbledon Olímpico París 2024 está presentado por nuestra compañía de telecomunicación Seitar NV y Alliance Française. Así no es, televidente, feliz noche y bon vení a nuestra transmisión aquí mismo. Bonsoir, y es aquí una presentación de Alliance Française de Aruba, como también Seitar NV, que te trece pavo, lo cual te trata nuestra cobertura aquí mismo, Forte París. Y nos inicia de viaje, lo que te trata el resultado de fin de semana aquí, ya sabrá último, el atleta de natación, esta Chloe Faro, a participar aquí mismo en su evento de natación, cual te trata es 50 meter libre. Chloe, tentando de el hit número 7, de 10 hit, completado en lane número 8, un tiempo de 26.49 segundos, y así quedando en el 17 lugar de su hit. Y overall, Chloe está finalizando en el 32 lugar de 79 atletas. Seguro, bien trabajo en atleta femenino de natación, Chloe Faro, que está de completar, lo cual trata su evento aquí mismo en la Wegan Olímpico, su primer Wegan Olímpico, y seguro, y acaba de continuar en preparación para lo que trata Wegan Olímpico LA 2028, cual también está su objetivo en el siguiente ciclo. Si nos continúa, ya sabrá también nuestro atleta Just Van Aanholt, que ha participado en dos carreras más, ya desde ya viernes, ya acaba de comenzar, ya web se comienza a participar en su categoría, de cual nos llama Men's Dengue, allá mes en Marsella. Y dos carreras que la completa ya sabrá, de momento ella está de 10 lugar en la primera carrera, y de dos carreras, ella queda en la de 30 lugar. Ethan Westra también ya sabrá a completar lo cual trata su carrera, de manera no se menciona ya viernes, ella tiene medal race ya viernes. Pero esa aquí pasa para Yasabra, y en el momento de Yasabra último, ella completa su medal race, ella comienza que medal series, entonces también se queda en el segundo puesto, así no pasa para semifinal, pero lastimamente Ethan llega en el cuarto lugar de el cuarto de final, y así no te queda entre el 8 mejor de lo que te trata su categoría, esta men's wind surfing. Pero, historia acerca concretar, completar, lograr aquí mes en París 2024 para sobre Ethan Westra también el primer atleta representando nuestro país en un Wegan Olímpico que recibí el diploma olímpico. Diploma olímpico está uno, tengo 8 lugar, verdad, 1, 2, 3, te recibí medalla, pero 4, 5, 6, 7, 8 te recibí diploma olímpico para el logro aquí de queda en el top 8. Pues Ethan Westra está haciendo historia aquí mismo en París 2024, logrando así el diploma olímpico. En el día siguiente, él está llegando fuera de Marsella, aquí en París, y nos lo está llevando entrevista con él más claro para nosotros, allá mismo en Aruba. Siguiendo, ya domingo, Jos Van Aanholt también ha completado un viaje más. Jos Van Aanholt es el único atleta que en el momento aquí está compitiendo para Aruba. Él ha completado su carrera 7 y 8. Y de esa aquí, Jos está quedando de 23 y 36 lugar. Seguro, tremendo resultado. En el momento aquí, Jos está posicionada en 33 lugar overall. Pues esa aquí la información que nos tiene para aquí mismo, for de París 2024, el Wegan Olímpico que está tomando lugar, atleta, y acaba nos tiene 5 atletas que completan con lo que te trata en el respectivo deporte. Jos Van Aanholt lo te, último para completar el Men's Dengue, es aquí lo está terminando a ya luna mes, y acaba para mañana ya marzo, nos tiene mucho más información, y en el momento que regresa for de Marsella, también aquí mismo en París, nos lo está llevando en entrevista. Pues junto con mi camarógrafo y colega Noel Werleman, nos está haciendo pase back para Aruba, y es aquí seguro está una presentación de Alliance Française de Aruba, como también Seitar NV. Pasa un feliz noche, back para Aruba. Wegan Olímpico París 2024 está una presentación de nuestra compañía de telecomunicación Seitar NV y Alliance Française.